Muy buenos días y bienvenidos a este último acto que la Fundación Princesa de Girona celebra hoy aquí en Alicante para cerrar la gira por diferentes comunidades autónomas. Desde el 4 de marzo, hace casi dos meses, hemos visitado La Rioja, Castilla-La Mancha y Aragón para presentar las actividades y los programas en los que trabaja esta entidad y anunciar a los ganadores de los premios para este 2021. Volvemos hoy a la Comunidad Valenciana tras nuestro paso el año pasado por la Universidad Politécnica de Valencia, donde se anunció, igual que hoy, al premiado en la categoría Investigación Científica. Soy Elena Salamanca, periodista. Algunos me habréis visto ya durante toda la gira y hoy os saludo desde Alicante. Estamos en Las Cigarreras, un centro cultural del Ayuntamiento que es un importante centro de actividades para los jóvenes de la ciudad. Como ya saben, este evento se puede seguir en directo desde cualquier punto de nuestro país y del mundo a través de la pantalla. Pero además estamos muy contentos y agradecidos de poder contar aquí con la presencia de Su Majestad el Rey. Gracias, Majestad, una vez más por su compromiso con la Fundación. Muchas gracias también por estar aquí al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que han querido acompañarnos junto a otras autoridades del Gobierno valenciano y del consistorio local. Y, por supuesto, gracias también a los premiados de años anteriores que no han faltado a esta cita. Para los que no conozcan, la Fundación Princesa de Girona les explico que cuenta en su patronato con el soporte de más de 80 empresas, entre las más importantes del país, y está presente en casi toda España, colaborando con administraciones públicas, universidades, asociaciones profesionales, organismos sectoriales y un largo etcétera de cómplices. Tiene como único objetivo apoyar a los jóvenes en todo aquello que les permita desarrollarse personal y profesionalmente para que puedan ser los protagonistas en la construcción de una sociedad mejor y más justa. Para conocer el talento de los jóvenes valencianos, desde hace un par de horas, aquí en este centro cultural en Alicante, estamos viviendo la final del Reto Emprendedor, una experiencia competitiva de innovación que promueve la creatividad, la metodología y el trabajo en equipo para la generación de ideas y que en las últimas semanas ha implicado a más de 250 alumnos de centros educativos de toda la comunidad. En un rato, su impulsor, el emprendedor en serie Xavier Verdaguer, estará con nosotros para contarnos cómo han trabajado los equipos y para dinamizar también la fase final de este taller. También vamos a debatir sobre mentoring, de sus valores y del impacto que puede tener en los diferentes actores. Descubriremos que en la sociedad del cambio todos aprendemos de todos y que es una herramienta de crecimiento personal y profesional. Quienes lo saben muy bien son los jóvenes que participan en el programa Rescatadores de Talento de la Fundación, que cuenta con cerca de 1.000 mentores y queremos poner a la ciencia y a la investigación en primer plano. La pandemia nos está demostrando a diario la trascendencia que tiene en nuestras vidas. En un rato, de la mano de algunos de los premiados en investigación científica por la Fundación y de un destacado líder empresarial, reflexionaremos sobre las lecciones aprendidas durante el COVID-19 y sobre los desafíos a los que se enfrenta la ciencia en el futuro. Pero de momento vamos a mostraros en apenas tres minutos todas las oportunidades que la Fundación Princesa de Girona ofrece a los jóvenes españoles. Es bastante abrumador ver tu nombre al lado de artistas que han recibido ese premio antes que yo y bueno, espero estar a la altura. Es que yo no sé, profesores y futuros profesores, si sois conscientes del poder que tenéis y determinante que sois para los niños. Realmente es una fundación que te ayuda, que te aconseja y que te guía. Nuestra generación es mucho más de lo que nos repiten cada mañana. Somos impacientes, amantes del cambio, idealistas, no tenemos miedo a jugar fuera de casa, preparados para cambiar las cosas. Confiamos en que gracias a su trascendencia seremos más visibles y transmitiremos a muchas más personas lo que hacemos, nuestra ilusión, nuestra dedicación
y nuestra esperanza. Es un estímulo para seguir con esta energía, con esta gana y con esta ilusión con la que hago mi trabajo. Technology is an enormous ally, but nothing will ever be more important than human interactions. Buscar la forma de que con lo que te gusta, que ojalá sea en lo que trabajes, pues también puedas ayudar a mucha gente, ¿no? Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes. Es el momento de profundizar más en el trabajo que realiza la Fundación y para ello nos acompaña aquí en el plató su presidente, el señor Francisco Belil. Muy buenos días, buen día, presidente. Buen día, ¿qué tal? Encantado. Bueno, última parada, sí, Alicante, sí. Termina la gira, da pena. Sí, pero tendremos otra el año que viene, si Dios quiere. Termina la gira de este año, sí, eso es. ¿Se han cumplido los objetivos de la gira? Bueno, yo creo que sí, pero antes que nada, déjame que dé las gracias a Su Majestad el Rey por darnos una vez más apoyo aquí y al presidente de la comunidad y a todas las autoridades que hoy han venido también para acompañarnos y de alguna forma pues, a apoyar los proyectos que estamos realizando. También he visto patronos, tenemos premiados y sobre todo los jurados que tienen un papel muy importante también y que hoy nos han acompañado, algunos presencialmente y otros telemáticamente. Tu pregunta es si ha sido exitosa la gira. Yo diría que sí, mucho. Nuestra vocación es llegar a todos los lugares de España porque hemos detectado que los jóvenes, precisamente a veces fuera de las grandes ciudades, es donde necesitan más apoyo, donde ellos están un poco más solos y donde la Fundación Princesa Girona puede ayudarles de forma especial, buscando esta igualdad de oportunidades que es uno de los leitmotivs que tiene la Fundación. En este sentido lo hemos hecho y lo hemos hecho con la complicidad de todas las, primero de Casa Real, que nos da apoyo permanente, pero también de todos los patronos y toda la gente que nos está apoyando. Y yo estoy satisfecho especialmente porque en una época como la que estamos pasando ahora con el problema del COVID, hemos logrado hoy pues un mix, ¿sí?, un equilibrio, que nos acerca a la normalidad que espero que tengamos a lo largo de los próximos meses cuando estemos todos, pues, de alguna forma vacunados ya. Aquí se habla todo el tiempo de jóvenes, siempre con los jóvenes, es el lema, es una declaración de intenciones de esta fundación. ¿Cómo nace una fundación pensada por y para los jóvenes? Bueno, Elena, esto en principio fue una idea que nació hace más de una década ya, de una serie de empresarios de Girona que tuvieron la visión de que este iba a ser un camino importante y sobre todo muy necesario. Y realmente tuvieron una visión muy acertada porque la última crisis más la de la pandemia nos ha demostrado que los jóvenes, que son el fundamento para nuestro ya presente y sobre todo para el futuro, que necesitan una ayuda como la que da la Fundación Princesa de Girona.
Y por lo tanto, si en aquel momento no se hubiera creado la fundación, yo creo que sería el momento ahora de inventarla, porque la necesidad está ahí, ¿sí? Y los jóvenes necesitan nuestra ayuda. Han sido, digamos, los más perjudicados y entre todos, como es nuestro futuro, hemos de tirarlos adelante. Y yo creo que la inversión que tenemos que hacer como sociedad, ya no solo como fundación, sino como sociedad, por los jóvenes, para los jóvenes, es posiblemente la inversión más rentable que podemos hacer. Presidente, hemos visto el concepto referentes en los distintos vídeos. ¿Qué significado tiene este concepto para la fundación? Bueno, pues en principio todos necesitamos un referente. Y muchos de ellos los tenemos en padres, en abuelos, en hermanos, etc. Cuando miramos a los jóvenes del país, muchos de ellos buscan referentes en grandes deportistas, en músicos, en este tipo de personas que son importantes y que aportan también algo. Pero yo creo que hay muchas otras actividades donde hay gente excelente, como los premiados de la Princesa de Girona, en las ramas, por ejemplo, hoy la científica, pero también en humanidades, en temas sociales, etcétera, etcétera, que tienen mucho que aportar, que aportan realmente más que los otros. Y estos son los grandes olvidados. Y lo que hacemos con la Princesa de Girona es decimos, mira, aquí hay una serie de referentes y ahí está la gran habilidad y la responsabilidad del jurado de saber escoger y mantener el listón muy alto. De decir, estos chicos y chicas tienen vuestra edad, son menores de 35 años, han sido ya capaces de hacer muchas cosas. Vosotros, que sois, venís de ambientes muy parecidos, que habéis hecho estudios casi en los mismos institutos, etc., vosotros también podéis, si lo tomáis como referencia. Y esto es lo que intentamos hacer, motivarlos en este sentido. Y déjame solo, ya que estamos en investigación y desarrollo, que es un tema que para mí es muy querido, pensemos que las grandes revoluciones y los grandes avances que ha tenido la humanidad han venido de manos de la investigación y de la tecnología. Y que, por lo tanto, los chicos y chicas que nos oís, animaros a seguir estas carreras porque esto es lo que marca la diferencia para nosotros y para la humanidad. Lo que hemos vivido ahora con la pandemia, de conseguir en menos de un año tantas vacunas para una enfermedad que no conocíamos, eso tiene un mérito tremendo, tremendo. Y esto nos lo han ofrecido los investigadores. Y estos, en ese sentido, deberíamos como sociedad hacerles un homenaje y definitivamente deberíamos, y aquí tenemos al ministro del ramo con nosotros, tenemos, ministro, que invertir mucho más en investigación y desarrollo. No podemos decir que inventen otros. Necesitamos mostrar que España tiene talento también en este campo. Pues ahí queda ese llamamiento. Hablaba también de la labor del jurado, ¿no? En cada uno de estos actos de la gira se han reunido para determinar el premio de cada categoría. ¿Cuáles son los valores que tienen que fijarse el jurado? Bueno, la tarea del jurado, lo venía esbozando hace un momento, es crucial para nosotros, porque ellos son los que escogen a los mejores porque van a ser referentes, ¿no? Nosotros hacemos algo ligeramente distinto de lo que hacen muchas otras organizaciones parecidas a la nuestra. Ellos se fijan a menudo en proyectos concretos. Nosotros, en la Fundación Princesa de Girona, lo que buscamos es trayectorias. Chicos y chicas que en menos de, o sea, en 35 años como máximo, han sido capaces ya de mover un montón de cosas, de hacer un montón de cosas. Y lo que busca el jurado es esta excelencia, por un lado, pero también, ya que van a ser referentes de los jóvenes, tienen que ser personas que de alguna forma sean muy completas, sean redondas, que no tengan cantos, que puedan ofrecerse a la sociedad como un verdadero ejemplo en el sentido más amplio. Que no solo sean excelentes investigadores, sino que sean, yo diría, excelentes personas. Presidente, le voy a pedir ahora que nos hable de ese programa de transformación educativa Generación Docentes. Creo que es fundamental ahora mismo en la Fundación. Sí, Elena, porque además es nuestro, digamos, último proyecto y naturalmente, como todos los demás, pues muy querido, ¿no? Nosotros aquí lo que hacemos es que nos hemos dado cuenta ya hace tiempo y ahora tenemos un proyecto específico que si queremos llegar todavía a más jóvenes,
con los recursos que tenemos, está muy bien, es muy eficaz aplicarlos a los maestros. Porque si nosotros somos capaces de coger, que es lo que estamos haciendo ahora, voluntarios que están en el último curso de carrera, y a estos les damos, que están motivados, que tienen muchas ganas, les damos las últimas herramientas, les damos las mejores técnicas que existen en este momento, y los preparamos para luego hacer unas prácticas en la escuela rural, estos chicos, estos profesores, van a marcar una diferencia. No nos dirigimos ya solo a uno de los jóvenes, sino que a través de los maestros vamos a ser capaces de llegar a cientos, miles de jóvenes. Por lo tanto, vamos a multiplicar, con un costo adecuado, vamos a multiplicar nuestro impacto, que al final es lo que queremos. Y permíteme, tal vez tú has mencionado la ruta que hemos hecho. Pues hace 15 días estuvimos en Zaragoza y allí tuvimos un grupo de estos jóvenes. Hablar con ellos nos motivó a todos. Si vierais la pasión con la que hablan de su trabajo, de las herramientas que han aprendido, de lo que van a hacer ahora, es realmente entusiasma a todo el mundo, y nosotros salimos de ahí motivadísimos también a continuar apoyando este proyecto, que creo que es un proyecto, yo diría, transformador. Y proyectos transformadores en el país no tenemos tantos. Y este va a ser un proyecto transformador que va a colocar, si esto tiene continuidad, y naturalmente le damos el volumen que tiene que tener, va a marcar un antes y un después. Imagino sí. Que ahora la Fundación está muy centrada, sobre todo, en ayudar a la empleabilidad de los jóvenes, entiendo, porque en esta situación de pandemia y con los datos de desempleo juvenil que hay en este país, es una prioridad para todos y, por supuesto, para la Fundación, ¿no, presidente? Sí, tienes razón, Elena. En el fondo, yo diría que es la primera prioridad del país. En estos momentos, la gente, cuando les preguntas de primera prioridad, es la pandemia. Naturalmente, la pandemia es muy relevante, es muy importante para todos, y la situación económica también. Pero gracias a Dios, y como hemos dicho antes, gracias a estos científicos, tenemos ahora unas vacunas que nos van a permitir controlar la pandemia, y por lo tanto también controlaremos, digamos, otra vez las consecuencias económicas de esta pandemia. Por lo tanto, volveremos a una época de crecimiento en la que espero que podamos hacer muchas cosas. Pero la educación en España tiene un problema crónico. Hace muchas décadas que estamos así. En los rankings internacionales, llámale PISA, los que quieras, estamos francamente mal. Tenemos una tasa de abandono escolar altísima. Tenemos un paro juvenil que es el peor de la Comunidad Europea, cosa que no encaja con ser la quinceava potencia que tenemos en cuanto a economía. Este trabajo no tenemos, por ejemplo, pues una buena base para que se desarrolle. No tenemos mandos intermedios bien preparados que hayan hecho formación profesional, una dual, etc. Nos faltan un montón de herramientas. No tenemos ni siquiera una buena orientación para estos jóvenes. Todas estas cosas las hemos de resolver de forma colaborativa. No es solo función de los políticos, ni solo función de los empresarios, ni de organizaciones como la nuestra. Pero todos juntos sí vamos a sumar y le vamos a dar la vuelta a esto. España tiene que estar también, estar entre las potencias mejores del mundo en cuanto a educación, porque esta es la clave, sin ninguna duda, de nuestro futuro. Y en este sentido, todos podemos contribuir y todos debemos contribuir a ello. Pues muchísimas gracias, presidente. Lo ha explicado fenomenal, pero vamos a ver ahora un vídeo para conocer la labor de la Fundación en el desarrollo profesional de los jóvenes, algo determinante en este último año. Thank you.
Continuamos. ¿Es suficiente el talento para tener éxito? Más allá de la formación y el desarrollo de competencias, está demostrado que sentirse acompañado por alguien que ya cuenta con experiencia en un determinado trabajo o perfil profesional es fundamental. Los jóvenes que están en los programas de desarrollo profesional de la Fundación cuentan, como os he dicho antes, con casi 1.000 mentores, los directivos con experiencia de las empresas participantes, para guiarles en su camino hacia su primer empleo. Pero en ese diálogo generacional, ¿quién se beneficia de este aprendizaje? Queremos hablar de mentoring con la directora de la Escuela de Mentoring, María Luisa de Miguel, el gerente de Atracción y Desarrollo de Talento en Enagás, Antonio Manzanera, y el graduado en Psicología y participante del programa Rescatadores de Talento, Mario García. Les escuchamos. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos aquí para hablar sobre el mentoring. Me acompañan Antonio y Mario, ambos participantes en el programa Rescatadores de Talento de la Fundación Princesa de Girona. Y vamos a hablar del impacto del mentoring en el desarrollo profesional y en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes que participan en este programa. En tu caso, Antonio, desde la experiencia como mentor, ¿cómo lo has vivido y cómo crees que el mentoring contribuye a movilizar el talento de los jóvenes? Respecto a lo que nos preguntas, María Luisa, de cómo el mentoring aporta al talento de los jóvenes, el mentoring para mí ya de por sí es una herramienta que te enseña a aprender. Entonces, en el mismo momento que es un proceso que tanto para el mentor como para el mentí está suponiendo un aprendizaje, ya estamos movilizando, ¿no? Impactando en el talento, tanto de los jóvenes, como vuelvo a repetir, como de los mentores, ¿no? Y como bien sabemos, pues dentro de un proceso de mentoring tú trabajas en un objetivo concreto. Ese objetivo concreto obviamente tiene que impactar en la búsqueda de empleo, pero en base a mi experiencia afecta un poco a tres ámbitos, ¿no? Dentro de lo que llamamos talento. Por un lado, impacta directamente en el autoconocimiento, ¿no? En que realmente los jóvenes sepan cuáles son sus fortalezas y aquellas áreas que tienen que trabajar de cara a poder llegar a conseguir ese objetivo, ¿no? Que es el trabajo que ellos quieren o les gustaría poder desarrollar. Por otro lado, trabajamos mucho en la parte de conocimientos. Yo creo que les aportamos mucho bueno, lo hemos comentado muchas veces, el tema de que para ellos hay muchas cosas que no saben que existen. Entonces, en ese sentido, al no saber que existen, pues no saben que las pueden desarrollar. Entonces, en ese sentido, nosotros les aportamos valor, porque las dudas que ellos tienen son las mismas que hemos pasado todos en el mismo momento que hemos empezado a buscar trabajo, ¿no? Entonces, ellos ahí se nota que se apoyan mucho en ti y que les aportas mucho valor en esa parte, ¿no? Y luego hay una parte de objetivos o de talento relacionado con las motivaciones. Hay muchos jóvenes o muchos mentistas que realmente están un poco perdidos a la hora de saber por dónde tirar o realmente cuál es el trabajo que a ellos les puede motivar, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos mucho también esa parte de ganar en confianza y de romper pensamientos o creencias limitantes que a lo mejor en un momento dado no les permite poder llegar a conseguir ese trabajo que quieren, ¿no? Y luego también es importante, y ya con esto termino la respuesta, es trabajar en la gestión de expectativas de un proceso, ¿no? Cuando hablamos de ese objetivo que tú te marcas con el mentí en un proceso de mentoring, es importante ser realista, ¿no? A la hora de marcarte ese objetivo, ¿no? Y de no ponerte expectativas muy altas, porque entonces también en ese sentido se genera un poquito de frustración, ¿no? En mi caso ha habido dos aspectos fundamentales que he trabajado con mi mentor en el proceso y que han sido muy poderosos a la hora de la búsqueda de empleo. Por un lado ha sido el autoconocimiento. Descubrir cuáles son esos talentos que realmente tienes, qué cosas son las que se te dan realmente bien, cuáles son tus fortalezas y luego también no solo saber qué puedes hacer porque tienes a día de hoy el talento disponible para ello, que eso no quiere decir que si quieres hacer otras cosas y si no tienes el talento disponible no lo puedas desarrollar, pero a día de hoy cuáles son los talentos que tienes disponibles, las fortalezas, lo que se te da realmente bien para poder hacer algo y luego también qué quieres hacer, cuáles son tus preferencias, ¿no? Cuáles son tus motivaciones. Y esa parte de autoconocimiento, cuando la unes a otra pata fundamental, otro aspecto fundamental, que es un conocimiento profundo del sector en el que quieres entrar, el mentor es una persona que lleva varios kilómetros por delante, muchos pasos por delante en el camino que tú ahora quieres comenzar. Entonces, cuando unes ese conocimiento profundo del sector con el autoconocimiento
y diseñas a partir de eso una propuesta de valor única con la que tú irás al mercado, es decir, tu oferta al mercado, conozco qué es lo que yo puedo ofrecer, conozco qué es lo que el mercado demanda y entonces de esa posición afronto un proceso de selección, una entrevista de trabajo. Cuando lo afrontas desde esta posición, los resultados que se obtienen son absolutamente, absolutamente distintos. Desde este punto de vista de conexión de fortalezas, de aportar juntos, de compartir, ¿qué creéis que nos enseña el mentoring como sociedad? Bueno, respecto... O sea, yo personalmente creo que hay un tema crítico y muy importante en la sociedad actualmente, que es la conexión intergeneracional. O sea, yo creo que además el proceso de mentoring en la aventura de buscar un trabajo, al final yo me he dado cuenta que muchas de las dudas, incertidumbres necesidades que tienen los jóvenes a la hora de buscar empleo son las mismas dudas, inseguridades que teníamos nosotros cuando buscábamos trabajo. Entonces, yo creo que esa parte une mucho, ¿no? En un proceso de mentor, en un proceso de mentoring entre mentor y mentí, porque realmente es una situación que ha cambiado el contexto, hay mucha más información, ahora pues la búsqueda de empleo es distinta, ¿no? Pero lo que uno vive o lo que uno siente en un proceso de mentoring, yo creo que eso une, ¿no? A dos personas que lo han vivido exactamente igual, aunque en momentos diferentes, ¿no? Entonces, eso une mucho y yo creo que hay una conexión intergeneracional que es muy, muy potente en ese sentido, ¿no? Y por un lado, yo creo que el mentí tiene esa necesidad, ¿no? Y de apoyarse en alguien. Y por otro lado, nosotros mentores tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Porque tenemos que poder aportar realmente a ese joven y sobre todo ser muy flexibles para generar impacto en sus decisiones. Hay muchos jóvenes que te vienen con muchos, pues es tal y como está el tema ahora y tal, pero realmente tienes que enseñarles que no hay problemas que no sean oportunidades y que hay retos, que las cosas hay que verlas desde una perspectiva positiva y con mucha energía, ¿no? Porque realmente puede salir fortalecido todo este tipo de cosas y ver los problemas o los retos como grandes oportunidades. Yo creo que el mentoring hay una cosa que nos permite cubrir hoy, con la que nos permite cumplir y que es absolutamente fundamental para poder mantenernos competitivos desde un punto de vista de perfil profesional y es mantenernos en continuo estado de aprendizaje. Porque cuando conectamos las diferencias, lo que estamos consiguiendo es que tanto el talento como el potencial de crecimiento se disparen y se vuelva exponencial. ¿Qué más valores creéis que refleja el mentoring y cómo podemos trasladar eso al conjunto de personas que nos puedan estar escuchando, ¿no? Y que realmente puedan ver toda la potencialidad del mentoring? ¿Cómo los convenceríais con una frase? Yo creo yo creo la clave es entender que el futuro no es continuidad del pasado, pero el conocimiento y las experiencias acumuladas del pasado nos pueden ayudar mucho a dibujar el futuro. Yo creo que todos tenemos que tener siempre alguien que de alguna manera nos acompañe, ¿no? En las distintas fases que atravesamos en nuestra vida, impacta directamente en lo que somos como persona, porque al final trabajas valores como la autocrítica, porque es un proceso en el cual tú tienes que ser crítico contigo mismo, tanto para realmente reconocer cuáles son tus fortalezas y decir, oye, yo esto lo hago muy bien y decírtelo a ti mismo. Y luego también autocrítica desde un punto de perspectiva, decir, oye, qué cosas tengo que seguir trabajando y tengo que seguir mejorando, como nos pasa absolutamente a todos. Y en definitiva, yo animo a todo el mundo a que participe en un proceso de mentoring, porque realmente creo que es algo que marca la diferencia y que realmente te ayuda a otro valor que para mí es muy importante, que es el de la curiosidad. A veces los jóvenes llegamos a los procesos pensando, viendo al mentor como un colocador, ¿no? Como alguien que te va a colocar en un puesto de trabajo y no es eso un proceso de mentoring para nada. Un proceso de mentoring, como bien hemos dicho en estos minutos que venimos compartiendo, es un proceso de aprendizaje, de desarrollo y en concreto el mentoring que hacemos en Rescatadores de Talento enfocado a que como consecuencia encuentres un empleo, el empleo para el que tanto nos hemos preparado y que soñamos, pero realmente el trabajo que vas a hacer es un trabajo de mejora de la empleabilidad. Muchas gracias, Antonio y Mario, por ser un ejemplo de todo ello, por compartirlo
en primera persona y bueno, ha sido un placer tener este espacio para hablar del mentoring, ¿no? Y su contribución al desarrollo profesional de los jóvenes. Y bueno, gracias a la Fundación Princesa de Girona, pues abrirnos, ¿no? esta ventana al mundo para poder compartirlo. Muchas gracias a ti, Marusa, por llevarnos el debate también y gracias a la Fundación por darnos la oportunidad de participar en este tipo de iniciativas que son importantísimas. Muchas gracias. Llega el momento del reto emprendedor, una de nuestras partes favoritas. Ya saben que es un taller de innovación creativo que la Fundación Princesa de Girona lleva a todas las comunidades autónomas por las que pasa cada año con la gira para que jóvenes de centros educativos experimenten una metodología de éxito en la generación de ideas y la resolución de problemas. En cada ciudad se plantea a los equipos participantes que trabajen durante 3 semanas en un reto a resolver y relacionado con la disciplina del premio que se proclama. Entre todos los trabajos presentados se eligen solo 4 proyectos para llegar a la final. Y hoy, aquí en Alicante y a pocos metros de esta sala, los grupos de jóvenes ya se preparan para presentar sus propuestas. Vamos a conectar con ellos y para eso vamos a saludar al impulsor y dinamizador del reto emprendedor, Xavier Verdaguer. Hola Xavier, buenos días, ¿cómo estáis? Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien y con muchas ganas de conocer ya esos proyectos. Cuéntanos cómo ha ido la mañana en que habéis estado trabajando, que no os tenéis preparado, si se puede desvelar algo. Pues esta mañana hemos estado aquí con los 4 equipos finalistas de este gran reto emprendedor de la Comunidad Valenciana, preparando la presentación de 1 minuto que cada equipo va a realizar de su propuesta que da respuesta al reto que les lanzamos. Solo unos pocos jóvenes, por lo que sé, han llegado hasta aquí, ¿no? Por lo que tengo entendido, han participado más de 250 alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional de toda la comunidad. Xavi, ¿cómo ha sido ese proceso? Efectivamente, han participado más de 60 equipos de jóvenes que durante un mes han estado primero recibiendo formación en creatividad, en innovación, utilizando el método Lombard de innovación. Han también generado grandes propuestas, las veréis enseguida, que dan respuesta al reto que les hemos lanzado, que es cómo fomentar las vocaciones científicas. Y también, si me permites, han recibido transformación, ellos y nosotros, porque todos hemos vivido una gran experiencia emprendedora que nos demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos en equipo con método y actitud mental positiva. Pero si te parece, Elena, como hemos ido hasta uno de los centros, tenemos imágenes de cómo ha sido este mes de trabajo en el aula y podemos ver un vídeo con estas imágenes. Estos retos dan otro giro a la enseñanza de día a día, porque hay un objetivo que hay que cumplir y estos retos animan a los alumnos que ponen más de sí a la hora de aprender y a la hora de trabajar entre ellos. Ha sido innovadora en el sentido que ponen los alumnos en el centro del aprendizaje. Ellos han sido responsables de sacar informaciones y evaluar los resultados. Y lo que estamos haciendo es replantearnos un poco el reto que nos han lanzado desde la Fundación Princesa de Girona, que es cómo despertar la vocación científica en los jóvenes de nuestra edad. Y entonces lo que estamos haciendo es diseñar un poco cómo sería el modelo del usuario al que va destinado nuestro proyecto y la primera puesta en común de las primeras ideas. Bien, pues el objetivo de la segunda fase es en pensar soluciones para los problemas propuestos en la primera fase. Lo primero que hemos hecho ha sido una divergencia de lluvia de ideas. Después de esto, seleccionamos las 3 mejores ideas y las desarrollamos un poco. Lo fundamental aquí es el trabajo en equipo. Por último, elegiremos la mejor idea de todas y después de desarrollarla y pulirla, la lanzaremos al público. Esta fase la hemos trabajado utilizando el modelo de mercado Canvas y estadísticas con las que hemos sacado si saldría rentable el proyecto. Hemos sacado socios que podríamos tener y a quién iría destinado el proyecto. Hemos realizado un elevator speech que consiste en realizar un vídeo de 1 minuto en el que tendremos que vender nuestra idea del proyecto y decir por qué es diferente al resto. Hemos aprendido el fundamental rol de la comunicación a la hora de exponer tus ideas y tu proyecto. Proyectos como este son muy necesarios en las aulas porque no solo desarrollan destrezas didácticas, sino que además se les ayuda a dar ese paso más y extraer fuera del aula
sus ideas y cubrir una necesidad que en este caso era una necesidad científica y además de pandemia, ¿no?, en tiempos de coronavirus, necesaria. Bueno, qué interesante, Xavier, con este resumen ya nos hemos hecho un poco a la idea, esa muy buena idea. Y ahora, tras un proceso de selección de los trabajos, tenemos a cuatro equipos que han llegado a esta semifinal. Y para decidir cuáles son los dos ganadores, les voy a presentar a nuestros evaluadores, que ellos ya están aquí. Son los premiados por la Fundación Guadalupe ESA, bioinvestigadora del CENIC, y el investigador Guillermo Mínguez. Y también están con nosotros la alicantina Victoria Majadas, socia fundadora en Smart2People, y Raquel Grey, docente en el IES Johan Carballeira de Bueu y participante del Reto Emprendedor en 2020. Así que la que mejor nos lo puede contar, Raquel, eres tú. ¿Cómo habéis vivido este proceso? Bueno, nada, ha sido súper emocionante verlos desde este lado, y los hemos visto, yo creo que muy entusiasmados, orgullosos de sus proyectos. Y yo creo que sobre todo con la sensación de que pueden cambiar cualquier situación trabajando en equipo y de manera creativa. Pues muchas gracias, Raquel. Vamos precisamente a ello, vamos a verlo con Xavier para conocer de primera mano esos proyectos finalistas. Xavier, adelante, estamos esperando. Muy bien, pues recordar al comité evaluador los criterios y también a los equipos, ¿no?, para seleccionar al primer y segundo clasificado de este reto. Vamos a evaluar en un 25% grado de innovación de su propuesta, 25% grado de viabilidad, 25% el impacto que puede llegar a tener su idea y también en un 25% el trabajo en equipo. Por tanto, todos listos, nos acompañáis al primer equipo que tenemos aquí, a Más Ciencia, que es un equipo que viene del Instituto Ignacio Barrachina, de IBI, ¿verdad?, con Laura, Ángel, Candela y Marta. Pues si os ponéis de pie, podéis quitaros las máscaras un momentito, tenéis vuestra cámara aquí, todo el mundo os está viendo y vuestro minuto de gloria empieza tiempo. Imaginen poder utilizar el interés de los jóvenes por las nuevas tecnologías para mejorar nuestra sociedad. Esto es posible gracias a Más Ciencia, un juego en el que los usuarios se enfrentan a retos científicos en diferentes salas, como puede ser el laboratorio, la clase o incluso el bar. Además, nuestra aplicación se adapta a las necesidades del usuario, ya que tiene una parte teórica donde ven vídeos científicos y una parte práctica donde responden preguntas. ¿Qué ocurre si no entienden alguna pregunta? No pasa nada. La aplicación la reformula automáticamente para que la puedan entender. Tiene dos modos de juego, uno enfocado a lo social y otro enfocado al ámbito escolar. Además, el bar que se ha mencionado sería un foro para chatear con amigos en el modo de casa o para consultar dudas en el modo de clase. Además de la aplicación, contamos con un perfil en redes que nos va a servir para darnos a conocer, publicar las explicaciones y acercarnos más a la juventud. ¿Qué hace único nuestro proyecto? Que une diversión, enseñamiento y las relaciones sociales. Por todo ello, apuesten por Más Ciencia. Muy bien, pues felicidades, Más Ciencia. Fantástica presentación de un minuto. Gracias por el aplauso. Y vamos con el segundo equipo en presentar. Vamos ahora al Colegio Julio Verne School con los Paulitos, ¿verdad? Tenemos aquí a Inma, a Tomás, a Raquel y a Matei, que os podéis poner ya de pie con vuestros elementos de presentación. Tenéis vuestra cámara aquí y vuestro minuto que empieza cuando estéis listos. ¿Sí? Tiempo. Bueno, es que quiero estudiar biología, pero no quiero ser profesor y tampoco sé qué salidas puede tener. Pues justo tengo. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os enseñaremos una aplicación que os puede servir a todos aquellos que estáis intentando decidir qué queréis estudiar. Se llama Homo Sapiens. Básicamente es una red social en la que profesionales científicos viven día a día y resolver cualquier duda que tengáis sobre cómo sería trabajar en la ciencia. Sabemos que ahí fuera hay muchos jóvenes a los que les podría interesar la ciencia, pero no acaban de ver cómo traducir eso en empleo real. Es hora de preguntaros, ¿qué puede hacer la ciencia por vosotros? O mejor, ¿qué podéis hacer vosotros por la ciencia? Por el progreso. Ya sabéis, apostad por Homo Sapiens. Si os ha interesado nuestro vídeo, dejad un like. Muy bien, gracias a los Paulitos con Homo Sapiens.
Vamos ahora con el tercer equipo en presentar, equipo más jovencito, 12, 13 años creo, ¿eh? Muy bien, tenemos aquí de la Fundación Privada Divina Providencia de Vinaròs, ¿cierto? Pues, con Rita, Carmen, Martín y Raquel, os podéis también poner aquí delante en vuestro escenario con este atrezzo que nos habéis traído hoy. Y cuando estéis listas y listo, nos decís y vuestro minuto empieza ya, tiempo. Es aburrida. La ciencia es aburrida. La ciencia es aburrida. ¿Pero quién ha dicho eso? Hemos creado este juego para demostrar lo contrario. La ciencia es como un árbol que tiene muchas ramas. Además, también podrás jugar con tus amigos. Conocerás a Darwin y la teoría de la evolución de las especies. ¡Es muy simpático! También conocerás a Madame Curie, que podrás jugar con ella y hacer experimentos en nuestro mundo virtual. Las galaxias. Y hablando de las galaxias, también conocerás a María Mitchell, quien descubrió las nubes de Júpiter, con las que viajaremos al espacio. Y recordad, una vez finalicéis nuestro juego, os enviaremos una colección científica realizada en impresora 3D. La ciencia es joven. ¡Salicín! Gracias, Knighters. Podéis recoger todo. Muchas, muchas, muchas gracias. Tenemos un cuarto equipo en presentar. Que, perdón, chicos, que os voy a presentar debidamente. Tenemos aquí a Chumi Mango, ¿verdad? Es el nombre de vuestro equipo. Con Josemi, Diego y Alonso. Ahora sí, adelante. Vuestra cámara, vuestro minuto. Empieza. Tiempo. Buenas, buenos días, si quieres, telespectadores. Hoy vamos a hablar sobre una aplicación revolucionaria del mundo de la ciencia. Mi nombre es Shineborn. Esta aplicación se utilizará para que los jóvenes puedan comunicarse entre ellos. Los dejo con sus creadores y su magnífica solución. A mí me han convencido. Estamos viendo la pantalla de inicio. ¡Qué preciosidad! ¡Qué calidad! ¡Es asombroso! Ya te digo, Josemi, desde aquí podemos ver todas las zonas de la aplicación. Mira, por ejemplo, ahí están todas las publicaciones. Y no solo eso, Alonso, también podemos ver los distintos subapartados de cada tipo de ciencia. Física, química, biología. Es increíble, están todas juntas dentro de una misma aplicación. Estoy sin palabras. He oído que puedes hablar con gente de tu misma edad y tus mismos gustos científicos. ¡Ojo! Que el usuario Wendy Rogers acaba de publicar un nuevo artículo sobre una nueva especie de centrípedo. Estoy sin palabras, los usuarios enloquecen. Like. ¡Qué figura! Apenas 5 minutos y más de 2.000 visualizaciones. Estoy atónito, esto es Science World. Y esto es todo, queridos telespectadores. Esta aplicación ayudará a los jóvenes a amar e interesarse en la ciencia. Nos vemos mañana a la misma hora en tele Ciencia. ¿Tu canal de ciencia? ¡En Valencia! Muchas gracias, Chumi Mango. Fantástica presentación también. Bueno, hemos visto las cuatro presentaciones. Ahora es el momento del comité evaluador. Os voy a pedir que en un minuto también, escojáis cuál es el primer y el segundo clasificado. Mientras el comité evalúa, voy a contar cuál es el premio que se va a llevar estos dos equipos, que será ni más ni menos que participar en la gran final de Reto de Retos, donde vais a competir, quien gane, con los dos equipos ganadores de las comunidades de La Rioja, de Castilla-La Mancha y de Aragón. Será una gran final donde tendréis la responsabilidad también de representar a la comunidad valenciana. Mientras tanto, que todos os llevéis la sensación de verdad que sois ganadores. No solo los cuatro equipos finalistas, sino los más de 60 que han participado, que habéis participado, porque esto no va de ganar o de perder, esto va sobre todo de darse cuenta de lo que podemos lograr cuando trabajamos en equipo, con la metodología adecuada que demuestra que todos podemos ser innovadores y creativos y sobre todo con esta actitud mental positiva. Y esta actitud emprendedora aquí ¿escuchas? Adquirida... ¿Sí, Elena? Parece que ya tenemos veredicto. Tenemos veredicto. ¿Sí? Vamos allá, voy a dar paso a Victoria Majadas para que nos diga el nombre del segundo finalista. Victoria. Bueno, lo cierto es que quiero lanzarle un mensaje a los cuatro equipos. Deben considerarse los cuatro ganadores, porque llegar a la final ya es en sí mismo un premio. Pero es verdad pues, que el comité evaluador pues, ha tenido que al final decidir y bueno, pues, pronunciarse, ¿no? para esa primera y segunda clasificación. Tengo el gusto de desvelar el segundo premiado, que es el equipo de los Paulitos. Muchas ¡de los Paulitos! ¡Paulitos! Pues aquí tenéis al equipo de los Paulitos. Felicidades, equipo. Y ya sabéis, tendréis que representar, Inma, Tomás, Raquel y Matei, a la comunidad valenciana. Felicidades, chicos. Muchas felicidades, equipo. Seguimos. Ahora, por favor, Guillermo Mínguez, es tu turno para contarnos quién es el ganador de este Reto Emprendedor 2021 aquí en la comunidad valenciana.
Vale, pues el equipo ganador del Reto Emprendedor Comunidad Valenciana es el equipo Más Ciencia del Fray Ignacio Barrachina. ¡Más Ciencia! Aquí tenéis, levantaros por favor. Felicidades al equipo Más Ciencia, Laura, Ángel, Candela, Marta, también a Vicent, Angélica y a Isa, los docentes que están por ahí detrás. Muchas, muchas, muchas gracias. Pues felicidades a todos, también a los demás equipos, que todos de verdad tenéis que sentiros ganadores. Por nuestra parte, agradecer a todos los participantes, al comité evaluador y ya dar paso ahora sí a Elena Salamanca de nuevo para este último bloque, donde vamos a conocer a un joven o una joven que ya lleva una larga trayectoria en ciencia. Pues muchas gracias y mucha ciencia. El jurado de los premios Fundación Princesa de Girona ha decidido conceder el premio a Continuamos en este singular espacio cultural de Alicante. Dentro de unos minutos vamos a conocer el nombre de un nuevo premiado, en esta ocasión de la categoría Investigación Científica. Un galardón que recibirá de manos de sus majestades los reyes y de la princesa de Asturias y Girona dentro de unos meses y que compartirá con otros cuatro jóvenes brillantes, de los cuales ya hemos podido conocer a tres a lo largo de la gira. A la veterinaria y escritora María Sánchez Rodríguez en la categoría de Artes y Letras, la abogada Lucía Goy, nuestra premiada del ámbito empresa, y el activista Ousmane Umar, hace escasamente dos semanas reconocido con el premio social. Ellos se sumarán a una comunidad de más de 50 jóvenes que, como ya hemos contado antes, destacan no solo por su trayectoria, sino también por sus valores y por su capacidad de trascender y de transformar. Pero el premio Fundación Princesa de Girona no es un galardón más, supone además aceptar una responsabilidad, la de transmitir su ejemplo e inspirar al resto de la juventud y a la sociedad en general. Nuestros premiados lo hacen todo el año con su trabajo y participando de conferencias o haciendo charlas inspiradoras en escuelas, compartiendo sus experiencias y en algunos casos también trabajando en proyectos juntos. Ahora vamos a ver un ejemplo de todo esto. Tenemos con nosotros a tres reconocidos científicos galardonados con el premio de la Fundación en los años 2012, 2013 y 2014 y 2015 y contamos además con una voz destacada de nuestra sociedad, uno de esos líderes que tienen la responsabilidad de ir más allá de su misión empresarial para asumir, a garantizar la correcta gestión de un bien público, el agua. Su vocación de servicio público ha quedado más que demostrado con la pandemia. Se trata de Ángel Simón, presidente del Grupo Agbar. Buenos días, presidente. Gracias. Vaya tomando asiento. Gracias. Le van a acompañar la doctora Guadalupe Sabio, licenciada en veterinaria por la Universidad de Extremadura y que actualmente se dedica a la investigación médica en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. También el matemático y físico Alberto Enciso, director del Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones en el Instituto de Ciencias Matemáticas y profesor de investigación del CSIC. Y Samuel Sánchez, doctor en química por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente investigador en nanobiotecnología. ¿Cuáles son los límites de la ciencia tras la pandemia? Todos somos conscientes a estas alturas de las cosas negativas que el COVID-19 nos ha traído. Por ello, hoy nos gustaría centrarnos en algunas de las positivas, en las que están relacionadas con la ciencia y la investigación. Así que ya me retiro de aquí del medio y les dejo para que escuchen esta charla tan interesante. Gracias. Muchas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Majestad. Muy honorable presidente de la Generalitat Valenciana, ministra, consejero, alcalde de Alicante, demás autoridades. Es un honor y un placer hoy poder estar con vosotros charlando sobre este tema. La labor que está haciendo la Fundación Princesa de Girona yo creo que es encomiable y efectivamente hemos venido un poco para comentar cómo ha impactado en todos nosotros pues esta etapa de COVID, ¿no? Es decir, las empresas y las empresas de servicios públicos como la mía pues al final han tenido que asegurar la salud de todos nuestros trabajadores, pero a su vez también hemos tenido que garantizar
garantizar el suministro. Es decir, por lo tanto, nos hemos visto obligados a innovar, a hacer unas cosas distintas de cómo habitualmente las hacíamos, ¿no? A mí me gustaría compartir con vosotros, Samuel, tú eres un especialista en nanorobots, es decir, ¿qué ha significado esta etapa de COVID y cómo se ha visto modificado tu trabajo? Sí, pues a mí me gustaría empezar con dos palabras, ¿no? Que son un enfoque muy claro, que sería, hemos visto que se puede ser eficiente, la palabra eficiencia, ¿no? Porque hemos visto cómo el COVID ha ayudado a que muchas cosas agilicen, ¿verdad? Que lleguemos de detectar el virus, ¿no? A llegar al mercado y a tener las vacunas. Y esto el día a día lo hemos visto, ¿no? Cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos trabajar, levantarte y al momento ya estar trabajando y poder pensar en cosas nuevas, este dinamismo. Esto ha sido muy bueno, ¿no? Y segunda palabra, las prioridades. Está claro que la prioridad ahora mismo ha sido el COVID, pero también hay otras cosas que también se tendrían que priorizar, ¿no? Y hay, por ejemplo, gente que estamos en el mundo del cáncer, ¿no? Que estamos empezando, bueno, es que por qué se deja de lado, ¿no? Y por qué las cosas han ido tan lento. ¿Se puede ser eficiente? Sí. Se puede trabajar y dentro del grupo, eso a nivel grande y a nivel de grupo lo estamos viendo igual, ¿no? La gente que ha sabido priorizar y a ser eficiente se levanta por la mañana y trabaja muchísimo y trabaja más de 8 horas a lo mejor, y hay gente que no ha sabido estar tan organizada dentro del mundo científico, ¿no? De que se despista y a lo mejor, bueno, acaban los meses, van pasando y no hay publicaciones, no hay avance científico, ¿no? Y ahí se está polarizando bastante y eso es un tema delicado. Segundo, a nivel humano hemos perdido mucho, igual que hemos utilizado unas técnicas para comunicarnos que antes no estaban y ayuda a esta eficiencia que yo decía. Bueno, en término humano, yo sobre todo en mi grupo, que somos muy, ¿no?, muy de hacer piña, ¿no?, de hacer grupo, pues ahí hemos perdido y eso es una pena, ¿no? Eso ha perdido. Y las conferencias, etcétera. Ganas en salud, te ayuda a estar más cerca de los tuyos, pero pierdes en el contacto de la visión, qué es lo que se va a hacer en el futuro. En estas conferencias ves esto, ¿no?, qué está empezando a hacer la gente y no lo estamos viendo. No, yo te agradezco mucho, Samuel, porque tú has comentado una palabra que ha sido clave, ¿no? Eficiencia, ¿no? Eficiencia en la que muchos de nosotros hemos tenido que superar, pues, barreras en la regulación, en las trabas administrativas, las trabas políticas, y yo creo que hemos hecho un aprendizaje de eficiencia. Guadalupe, ¿cómo has vivido tú este tiempo? Además, él te ha citado muy, muy directamente, ¿no? Te habrás sentido aludida, ¿no?, con el tema del cáncer, que efectivamente todos hemos sido conocedores. Pues para nosotros ha sido un reto, un reinventarnos en un laboratorio que es principalmente experimental. El tener que frenar la máquina que iba corriendo ha sido muy, muy, al principio un shock. Pero tengo que decir que la gente, los jóvenes, han reaccionado muy bien. O sea, por ejemplo, mi grupo ha sido capaz de todos esos experimentos que estaban, que sabíamos, intentar hacer un poco más de estudios bibliográficos, de intentar ver qué se puede hacer que no sea experimental, qué puedes hacer desde casa, qué puedes hacer con el ordenador y cómo puedes contribuir en tu investigación a lo que estabas haciendo. Ha sido un momento también de buscar nuevas ideas, de pararnos a reflexionar y de cuando en junio se empezó a abrir los laboratorios, de empezar con una energía recuperada impresionante. También para nosotros, los que éramos más senior, ha sido también un momento de intentar comprender a esos jóvenes que en muchos casos habían perdido el año de prácticas, que para ellos es súper importante, un año en el que pueden estar cerca de ese trabajo que les va a gustar. No saben ahora mismo si ese trabajo al que quieren dedicarse va a ser lo que ellos quieren. Y yo creo que es estar con jóvenes en el laboratorio y que hablábamos con ellos cada día, teníamos reuniones y muchísimas reuniones científicas, ha sido muy, muy enriquecedor para mí. Muchas gracias, Guadalupe. Yo creo que tú también lo has citado, Samuel, y tú lo has citado, es decir, esa presencia física, ¿no? Es decir, ahí sí que lo hemos perdido y, sobre todo, estos jóvenes que no tenían grupo constituido son probablemente los que más han sufrido en esta etapa, ¿no? Y tú comentabas el tema del laboratorio, cómo realmente esto lo afrontas desde el teletrabajo y cómo te vuelves a incorporar, ¿no? Alberto, es decir, yo si algo tengo claro es que las matemáticas forman parte de nuestra vida, ¿no? Las ecuaciones
ecuaciones diferenciales. Yo todavía me acuerdo haber estudiado algunas, ¿no? Las de Navier-Stokes, ¿no? O cualquier otra mecánica de fluidos, ¿no? Bueno, ¿tú cómo lo has vivido? Digamos, probablemente desde un mundo más científico, más de estudioso, ¿no? Es decir, ¿cómo te ha impactado? Supongo que la presencia física, como comentaban nuestros dos compañeros, de una manera importante, ¿no? Evidentemente, tiene un impacto. Tengo la enorme suerte de que el grupo ha funcionado muy bien, es un trabajo teórico, nos hemos sabido adaptar muy bien y no solamente no nos ha ralentizado COVID, sino que de hecho hemos ido a la velocidad normal, incluso aún diría que ha sido un buen año. Hemos obtenido muchos resultados, no solamente cerrar resultados que ya teníamos empezado, hemos abierto proyectos nuevos, desarrollado proyectos que estaban ya en marcha y ha ido muy bien. ¿Por qué? Pues por una parte el trabajo es teórico, eso aquí ayuda. Y por otra parte, es teórico y muy diversificado, eso nos lo ha puesto un poquito más fácil, porque siempre según qué líneas son más fáciles de trabajar en remoto. Luego también una parte importante es que, de hecho, había varios cambios que habíamos introducido ya estos años pasados, que simplemente hemos tenido que potenciar mucho. Ya intentábamos hacer teletrabajo cuando podíamos ocasionalmente, sobre todo para ciertos aspectos de la vida cotidiana. Ya había intentado reducir el número de viajes. Claro, reducir el número de viajes no quiere decir viajar una vez al año. Esto es una barbaridad. Esto ha sido coger los cambios y aumentar la potencia hasta el número 11 y evidentemente tiene un impacto. Pero, sin embargo, hemos sido muy eficientes. La parte mala es que esta eficiencia no ha sido gratis y hemos pagado un precio, sobre todo algunos miembros, y ese precio es en estrés. Una cosa que hemos tenido que trabajar mucho es que al final tantas reuniones online, tanto trabajo sin la parte social, que vale muchísimo, es una cosa que te carga mucho a nivel mental y eso hay que trabajarlo muy fuertemente. Muchas gracias, Alberto. Bueno, yo creo que de ahí todos hemos sacado un aprendizaje, es decir, nosotros como empresa hemos sacado un aprendizaje claro, las cosas se pueden hacer de manera distinta, vamos a tener que quedarnos con lo bueno que hemos aprendido, sobre todo que hay que innovar, hay que investigar y hay que ser capaces de aplicarlo rápido y nos viene una etapa post-COVID que es con la que tenemos que trabajar y de una manera clara, con sensatez, con diálogo, con coherencia, pero sobre todo con esta innovación, ¿no? Me gustaría, pregunta para los tres, ¿cómo la veis? ¿Qué vais a innovar? ¿Cómo vais a afrontar esta nueva etapa? Empezamos por Guadalupe, si te parece. Pues para nosotros va a ser intentar seguir en nuestras líneas, pero con otra perspectiva, con otras dinámicas. Pero la idea es que cuando termine el COVID, otras enfermedades seguirán ahí, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, y no podemos olvidarlas. Tenemos que seguir invirtiendo en ellas y esta enfermedad nos ha enseñado que la salud es lo principal y, por tanto, invertir en ciencia y en salud siempre ayuda a encontrar una solución a esas enfermedades y hemos aprendido que los científicos, trabajando en grupo, somos capaces en un año de hacer una vacuna. Pues, por tanto, tenemos que ponernos el reto un poco más allá. ¿Cuánto podemos trabajar en conjunto para poder reducir las muertes por cáncer o por enfermedades cardiovasculares? Guadalupe, yo creo que lo has dicho muy bien. Trabajar en conjunto, inversión en conocimiento, en ciencia. Alberto, ¿cómo lo ves? Bueno, evidentemente los cambios que hemos hecho que están funcionando los vamos a mantener, pero más allá de eso, yo diría que lo más importante que tengo para el siguiente año, como gran objetivo motivado por COVID, es que hay ciertas habilidades personales que verdaderamente nos han permitido avanzar, no solamente ser eficientes, sino aparte de eso mantenernos felices en esta situación y desarrollar trabajo original. En particular, mi objetivo para este año es potenciar muchísimo, más que nunca, entre los miembros del equipo, desarrollar una visión personal, tener una actitud original y aún diría que crear una especie de narrativa propia frente a los problemas que tenemos que abordar. Muchas gracias. Samuel. Bueno, pues adaptarnos a este cambio, ¿no? El cambio es qué se está buscando, aparte que hacemos mucha ciencia básica, se está buscando que esta ciencia llegue al mercado, ¿no? Que llegue a la clínica, que llegue a los pacientes. Y entonces, para nosotros el reto es focalizarnos, no hacer 20 proyectos, hacer dos de impacto y acercarnos, que ya se está viendo mucho, a las empresas, ¿no? A nivel nacional nos está faltando esa inversión, incluso, ¿no? El Ministerio está sacando planes estratégicos que conlleven contratos con empresa. Y si no lo hacemos por ese lado, lo haremos independientemente, ¿no? Es acercarnos a la empresa y decir, bueno, tenemos esta tecnología, la queremos llevar allí y esto, es hacer un foco y conseguir que esto pase.
Oye, muchísimas gracias y sobre todo animaros, ¿eh? El futuro de nuestro país pasa claramente por la ciencia, por la innovación, por el conocimiento, por la inversión y sobre todo por la colaboración, ¿eh? Tú lo has dicho, ¿eh? Colaboración público-privada y sensatez entre todos nosotros dentro de las instituciones, ¿eh? Muchísimas gracias y mucho ánimo. Gracias. Pues hace solo un ratito que ha terminado la reunión del jurado, celebrada esta mañana aquí en Alicante, y que ha contado con 9 expertos de primer nivel que han tenido la difícil labor de escoger la mejor candidatura de todas las presentadas. Ellos son la directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco, el investigador del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas y director de la Fundación Galega de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo, la catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, de La Cortina, la presidenta de la Fundación COTEC, Cristina Garmendia, la presidenta de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rosa Menéndez, el biólogo Daniel Ramón Vidal, el físico y rector emérito de la Universidad de Luxemburgo, Rolf Tarrach, el físico y director fundador del ICFO, Lluís Torner, y finalmente la química y directora del Grupo de Nanoelectroquímica en la Universidad de Copenhague, María Escudero Escribano. Premio, además, Fundación Princesa de Girona Investigación Científica en el año 2018. Y como ya queremos saber cómo ha ido la deliberación y conocer el nombre del ganador o ganadora, pido que me acompañe en este escenario a la presidenta del jurado, Rosa Menéndez. ¿Por dónde está Rosa? Por aquí. Rosa, ¿qué tal? Muy bien, pasa por aquí. Muchas gracias. Cuéntanos cómo ha ido aquí, en el aquí. ¿Cómo ha ido esa deliberación, Rosa? Cuéntenos, ¿ha sido difícil? Hombre, todos los candidatos eran buenísimos, espectaculares, y es siempre difícil tomar una decisión porque tienes que quedarte única y exclusivamente con un nombre. En esto se ha centrado la dificultad. Bueno, pues no vamos a seguir enrollándonos, que la gente ya quiere saber quién es ese ganador o ganadora, así que queremos conocer el veredicto del jurado. Rosa, de acuerdo. Adelante. Muchas gracias. Reunido en Alicante el jurado de los premios de la Fundación Princesa de Girona 2021 en la categoría de investigación científica, hemos decidido conceder por unanimidad este premio en base al liderazgo, excelente trayectoria científica en el campo de la biología computacional. El premiado a una productividad científica extraordinaria con una capacidad de transferencia de la tecnología desarrollada, dada la problemática de salud ligada a la aparición de multiresistencias a antibióticos, su campo de trabajo, el diseño de nuevos antibióticos por computación es de enorme relevancia social e industrial. El premiado es uno de los innovadores más importantes del mundo por digitalizar la evolución para crear antibióticos mejores. Como ejemplo, baste mencionar que el grupo que lidera en la Universidad de Pensilvania es pionero en el desarrollo de antibióticos por ordenador. A todo ello se suma una actividad increíble, importantísima, en defensa de grupos socialmente desfavorecidos. Por lo tanto, y en base a todos estos considerandos, el premio se concede a... César de la Fuente Núñez.
aplausos. Pues muchas gracias al jurado, Rosa, muchas gracias. Y felicidades a César de la Fuente. Creo que además en este breve tiempo, gracias al trabajo... Un segundito, por aquí. Gracias al trabajo de la Fundación hemos podido localizar a César y creo que tiene un mensaje para nosotros. Vamos a escucharlo. Es un auténtico honor recibir este premio de la Fundación Princesa de Girona. Me gustaría dar las gracias a mi equipo, mis mentores y a mi familia, que a lo largo de los años me han apoyado de manera incondicional. En especial, me gustaría dedicar este momento a mi padre Raúl de la Fuente, que nos dejó demasiado pronto hace 5 años. Él siempre me inspiró a ser curioso y científico en mi pensamiento y estoy aquí gracias a él. Por último, quiero recalcar que tras un año tan complicado en el que la ciencia ha sido fundamental, espero que los más pequeños y las más pequeñas en la audiencia hoy se conviertan en los héroes científicos del mañana y nos ayuden a salir de la próxima. De nuevo, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por estas sentidas palabras, César. Enhorabuena, se escucha el aplauso de los que están aquí con nosotros. Ya conocemos a los 4 galardonados por la Fundación Princesa de Girona en 2021 y nos queda conocer en los próximos días el nombre del nuevo premiado en la categoría internacional. Ahora sí, hemos llegado al final de este acto y también de este paseo, un año más, por la impresionante geografía de nuestro país, con lo que se intenta acercar el talento y hacer reflexionar a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Esperamos haberlo conseguido. Gracias de nuevo a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, que nos habéis seguido en todas las galas y sobre todo a los que nos habéis acompañado aquí, en este Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante. Muchísimas gracias, Majestad, por su presencia y su apoyo. Y gracias al resto de autoridades también. Quiero decir que para mí ha sido un verdadero placer ocupar este lugar durante toda la gira. Gracias a todo el equipo que la han hecho posible, porque me ven a mí, pero somos muchos más. Y ojalá nos volvamos a reencontrar pronto de la mano de la Fundación Princesa de Girona. Hasta entonces, cuídense mucho y sean felices.